En el video de hoy te vamos a mostrar uno de los hoteles 4 estrellas más lindos y mejor localizados de Florianópolis. Quédate hasta el final porque te dejamos un descuento exclusivo si sos suscriptor de nuestro canal. Tuvimos una gran bienvenida con muchas sorpresas. También fuimos a la playa y nos encontramos con Sergio y Germán, que nos contaron su experiencia al emigrar y sobre el negocio que abrieron. ¿Nos metemos al agua en pleno invierno? Prepárate el pop y algo para tomar porque ya arranca un nuevo video de Atravesamos Fronteras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y hoy estamos en el Hotel y Pousada Favareto. Que se encuentra en la Rúa Intendente Joan Núñez Vieira 1866, que para que tengan una referencia es la paralela a la 403 en gran parte de Ingleses, o sea, está bien céntrico, bien en el corazón del centro de Ingleses, así que la verdad que está tremendo el lugar. Y acá estamos en el balcón que se puede ver la calle, pero ustedes nos van a acompañar porque nos invitaron a quedarnos tres noches en realidad y cuatro días. Así que ustedes van a acompañarnos y ver todo lo que tiene el hotel. Justamente van a compartir todo eso con nosotros, vivir esa experiencia, le vamos a mostrar todo a detalle y qué nos parece, así que lo van a poder tener como una opción para hospedarse en la próxima temporada. O fuera de temporada también, porque nosotros ahora nos estamos hospedando en agosto, mediados de agosto, así que también ténganlo en cuenta. Así que bueno, acompáñenos. Se picó, ¿no? No, mira qué lindo. A ver, después entro la valija. No, mira la bienvenida. ¡Ah! La ¡ay, no! ¡Qué bueno! ¡Qué bienvenida! Pero se está subiendo automáticamente la persiana, ¿eh? Se está viendo la persiana y todo. Vamos a dejar el libro acá. Mirá, Nami, ahora te soltamos. Mirá, dice Paul Lourdes aparte. A ver qué dice. Bienvenidos Pablo y Lourdes, estamos felices en recibirlos en nuestro hotel. Les deseamos una gran estancia y que esté llena de momentos increíbles, equipo Favareto. Ah, qué tremendo. Muchas gracias, divina, bienvenida. Sí, la verdad, muchas gracias, tremendo. Bueno, ahora la parte que más les importa a todos, que en realidad, bueno, es el desayuno, me parece lo que más les importa, ¿no? Sí, yo por lo menos concuerdo en que el desayuno es la parte más importante, pero la habitación también, pero la ¿no? habitación también, a ver qué es lo que trae, qué es lo que incluye y cómo vamos a dormir. Así que, bueno, acompáñenme. Acá está el baño, que bueno, lo que todos saben que hay en el baño, obviamente. Dos rollos de papel higiénico, ya nos dejan una toallita. Después la ducha, a ver cómo se abre. Ah, para acá. Ah. Bueno, la ducha parece bastante simple, el agua fría, caliente. Viste que las duchas acá de Brasil son distintas, pero esta es diferente. Y está re lindo, ¿no? El diseño. Sí, el diseño está, la verdad está muy bueno. La verdad está lindo. Nos dejan shampoo y acondicionador y dos jaboncitos por acá. Todo con el logo del hotel. El hotel. Ah, mira, secador, qué bien. Pelo. Nosotros trajimos por las dudas, sí, pero yo que necesito. No hubiéramos precisado traer. Bueno, está bueno. Ah, está desenchufado. Claro. Y bueno, la canilla también con un jaboncito. El espejo. Bien grande, ¿no? Bastante bueno, grande. Bueno, acá esto que me llamó la atención es un espejo así, bastante grande, enorme, que me puedo ver completa. A ver el outfit, a ver cómo te queda la malla, todo. Tal cual, vos sabés que yo no me había prestado atención a eso, no me había dado cuenta. No, yo sí, el espejo la verdad que es importante. Bueno, acá tenemos la caja fuerte, que en la mayoría, viste, de los hoteles hay. Claro. Muy importante para guardar nuestras pertenencias. Y tenemos acá, a ver, de acá.
espacio para guardar las cosas, perchas. Sí, bastante espacio, ¿no? Bastante espacio. Ah, hay una frazada por si hace frío. En esta época... Venía medio frío, la verdad. Sí. Heladera, frigobar. Que después la tenemos que conectar. Ah, hay dos vasitos, miren. Ah, mira qué bueno eso. Bastante espacio, la verdad. Sí. Bien de bien. Bueno, la cama, que ahora después la vamos a probar con la bienvenida. Una mesita de apoyo tiene ahí, ¿viste? Una mesita de luz. En realidad mesita de luz es que aquella, es modo, sí, más o menos. Sí, como sí. Mesita de luz. Bueno, la decoración, esta lamparita, la verdad está buena. Sí. Es un estilo retro. Y acá nos dice algo, cabello de sal, pelo de sol y alma de mar. La verdad que sí. Tal cual, ¿qué más? Bueno, aire acondicionado tenemos. Ah, mirá, sí, tenemos aire acondicionado. Esto es buenísimo para el verano. Sí, importantísimo. Es muy importante. Y bueno, tenemos balcón con una vista que ahora nos está dando el sol, que está bastante lindo. Sí. Pero el balconcito para tomar unos mates, para sentarse, tomar unas cervezas, a mirar la vista de inglés. Sí, tal cual. Está re lindo el balcón. A ver si se puede ver algo de acá. Ay, se puede ver el mar, mirá, allá. Ah, ahí es verdad. Hacer un poquito de zoom que se puede ver el agua. Sí, ahí. Ahí se ve. Y además de que ahí se puede ver un poquito del agua. Y toda la parte esta es una de las calles justamente de acá del centro de Ingleses. Por allá tenemos también varios locales, porque esta parte justamente es bastante céntrica. Tienen muchos restaurantes, comercios, almacenes, tienen de todo. Acá estamos bien en el centro de Ingleses. Hay televisión, Samsung, a ver, qué tool. Está bueno que tenga tele. Sí. Y no es tan chica, no es de 32, es un poco más grande, creo que debe ser de 30, de 40 capaz. ¿No? Sí. Sí. Sí, así que está. ¿No prendió? No, no sé. Ahí. Ah. Ay, tenemos Netflix. ¿What? ¡Qué bueno! Ah, viene con Netflix y tú. Con Netflix. Y acá hay toda parte como... Se fue un mini aparador, un escritorio. Para porque acá también hay una silla, entonces por ejemplo nosotros con la laptop para trabajar... Podemos ya sentarnos acá, poner la laptop, está bueno también. O para llevar la sillita al balcón y tomar sol, como decía, tomar sí. Mate, la verdad que está bueno. Tal cual. Y habría que testear la cama, pero da cosa. Me da con cosa. Toda la decoración. No, además los bombones, mirá, dos bombones por acá. Está divino la decoración, precioso, se pasaron. Sí, no, me da cosa desarmar todo el arreglo. Tal cual. Y Nami por acá, esperando para poder... Salir. Hola Nami. Ahora salís a investigar. Y otra cosa muy buena que estoy viendo en la habitación, está lleno de enchufes. Lleno de tomadas, como se le dice acá. Eso está bueno, por sí. Por todos lados, o sea. Acá tienen uno para cargar el celular, 220 volts. Y ahí pueden ver cuál es la entrada también para cargar, que tienen que traer a veces una ficha del país que vengan. Ah, sí, para bueno, poder es cargar. Sí. No justamente que eso a veces nos preguntan el tema de cómo es los enchufes acá para la gente que todavía no conoce. Ese mismo. Es ese formato. Digo, así a la pasada estoy viendo como 6 enchufes. Sí, sí, está lleno de enchufes. Estaba buscando cómo bajar la persiana, yo ya estaba buscando el concepto de bajar, pero no. Acá con el botoncito la bajás, ahí la vas bajando. ¡Qué rica! ¿Mirá? Está bueno. Está bueno. Bueno, la verdad que con todo esto que tenemos en la cama, tremendo diseño que se mandaron y todo, da cosa desarreglarlo y hacer la prueba de colchón. Pero tenemos que hacer la prueba de colchón, a ver qué tan cómoda es esta cama. Y ustedes tienen que saber, además, porque si se vienen a hospedar acá, si se vienen de vacaciones, tienen que descansar bien. Así que lo vamos a probar por ustedes. Así ya se quedan seguros de cómo es este colchón y cómo se duerme acá. Tal cual. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es re cómodo. Sí. Súper cómodo. Y Nami está abajo del Nami está probando el colchón abajo. Desde abajo lo está probando. Para que quede todo lleno de... No, vos no se desarmó el cisne. Lo dejamos así. Estoy tipo durmiendo en el cisne arriba. Buenos días.
días, mis amigos. Estamos ya acá en el ascensor, redormidos. Son tipo las 8 y algo de la mañana y vamos a ir al desayuno. Estamos bajando por el ascensor, que la verdad está bueno, tiene ascensor. Sí. Es muy bueno esto. ¿Qué otros hoteles que hemos ido acá en Florianópolis no tenían ascensor, por ejemplo? No. Así que es algo terrible. Bueno, parece que tenemos un día precioso. Después les vamos a estar mostrando. Paz. Ah, divino el día. Está re despejado. Y parece que anuncian unos 30 y algo de grados para hoy. ¿Dormimos bien? Yo dormí re bien, la verdad. Si se preguntan eso. Sí. Es bastante cómodo, la verdad, el colchón. Sí, la verdad yo también, sí. Bueno, Nami estuvo media ahí dispersa porque estaba media como... El primer día que está en un lugar así como que está nervioso, investigando, claro. Pero está, después se adapta. Y bueno, ahora vamos a ver qué tal el desayuno, que parece que es uno de los mejores acá de los hoteles. Ah, está vacío. Ah, está vacío, pensé que iba a estar lleno de gente. Sí, vacío. No, vamos a ver. Hoy, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, hay de todo, parece. Bueno, sí, sí. Ya por acá, al principio tenemos flancito. Qué bueno, rico. Para desayunar. Con ensalada de fruta tortas. También. Sí, ensalada de fruta de principio. Tortas, acá hay fruta también, así como separada, maracuyá. No, mamao. Mamao, papaya. Mamao. Ahí va, papaya. Para en nosotros, español. Papaya. Abacallí, ananá. Torta de coco. Todo tipo de pila de tortas. De tortas, bizcochuelos. Pila de variedad de tortas, ¿no? Sí, de todo. Qué bueno. Acá hay unos huevos. ¿Qué más? Esto parece ricota, me parece, tipo de ¿no? queso, sí. Parece ricota, bueno, fiambres, sí. También. Fiambres. Acá hay más fruta y mango. Y hay melón. Este es el melao rey. Melón rey de amarillo. Yo la verdad que tipos de melones acá. Ni me pregunto por qué hay un millón de tipos de melones. Tal cual. La mierda, hay pizza del otro lado, what the Bueno, fuck? Vamos a ir por acá lo que nos queda. Justo giré la cabeza. Por acá pan. Tenemos varios pans. Ahí mermelada. Y acá, varios pancitos así como más de este estilo. De todo. Y que está después de este otro lado tenemos bueno, jugos. Cosas. Jugos acá. Jugo de uva, acá que es riquísimo, y de naranja. Acá diferentes tipos de azúcar me parece que debe ser. Claro. En café. Esto supongo que acá debe estar la leche. Y... Sí. Y acá la parte de, ¿cómo se le dice? Calabresa, me sale en portugués. Sí, tipo salame, salamina. Claro, esas salaminas que ponen, se le pone al pan. Huevo revuelto. Y acá hay una especie de... Pavo de queso y unas empanaditas. Son no unas sé. Empanaditas. No sé si podremos comernos. Ojalá sean vegetarianas. Acá, esto es importante. Sanguchera. Sanguchera, importantísimo. Muy importante. ¿No? ¿Ustedes son de hacerse sándwich caliente así en el desayuno o no? Déjenos en los comentarios. Yo por mi parte sí, así que la voy a estar sí, usando. Sí, Pablo bastante. No, mirá, la forma de calentar la pizza está muy buena. Ah, mantiene la pizza caliente. Claro, tenés razón. Muy bueno. Mirá, sillita para los más pequeños. Bueno, y esta parte nos había faltado, no les habíamos mostrado que hay cereales, avena. Esto parece yogur bien frío con hielos. Está con muy hielo, bueno. Nunca había visto con hielo. De frutilla, agua y agua caliente, que yo estaba buscando para hacerme un té porque me gusta más que nada desayunar té. No soy muy del team café, yo soy más del mate, pero después lo vamos a preguntar. Así que bueno, me voy a hacer un té. Está bueno también tener la opción. Y varios tipos de té también. Ah, olvídate, yo soy muy del café, yo soy team café de acá a la China. Si no desayuno un café, me da algo. Así que yo me voy a servir un buen café.
desayuno. Súper completo. Completísimo. La verdad. ¿Qué elegiste vos? ¿Qué vas a desayunar? Yo arranco tranqui. Juguito de naranja, fruta, mamao, que es lo que más me gusta, y ananá. Y un pancito ahí negro con queso. Muy tranqui. Arranca tranqui, pero después come un poquito más, ¿no? Después se viene el cafecito y alguna cosita más, pero bueno. ¿Ustedes son de comer mucho así en el desayuno o poco así como yo? Y especialmente en un desayuno de estos, así tan variado, porque la verdad que sobre todo la parte de tortas, había como muchas variedades distintas, ¿eh? Hay muchísimo para elegir, o sea, tienen opción de todo, la verdad completísimo, que sí. Mucha tremendo. Opción. Y bueno, yo elegí un té, como les había mostrado, esta torta de limón que tiene una pinta tremenda, y bueno, fruta. Papaya y melón. Bueno, voy a probar esta torta de limón a ver qué tan rica es, si es tan rica como parece. Tiene tremenda pinta. Claro, a ver si hace justicia la pinta. ¿Y qué tul? ¿Sí? Está muy rica. Bueno, yo me pregunté el mate y ahora el balcón a tomar unos matecitos, fue la verdad, que yo no me despierto si no. Y además está para tomar unos mates acá en el balcón con la vista. Ah, tremendo. La mesita. En realidad en la habitación venía una silla sola, sí. Pero pedimos para que nos trajeran otra y literal no demoró ni 5 minutos no entrar nosotras. Tenemos mesita, tremendo. Y bueno, con esta vista... Tremendo. Literal. Literal, tremendo. ¿Qué andan haciendo? Y yo estoy acá con... la Nami, disfrutando un poquito acá del balcón, de la vista. Nami quiere soleado. Salir sola, no nos hace caso. Ah, le encantó. Pero es medio peligroso porque ahí abajo tiene como una rendija que ella sí. Es bastante nosotros brava. Tenemos balcón, entonces ella está acostumbrada a tener vista, pero claro, es una vista distinta, entonces sí, está es muy preocupada. Alto, es muy alto desde acá. Y el hotel es pet friendly, entonces justamente pudimos traerla gracias a eso, así que claro. Para quien viene con mascotas, con gatos o con perros, también lo pueden tener en cuenta eso, ¿no? Sí. Saluden a mí. Bueno, ahora ingresamos a la sala de juegos, que vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, acá hay una mesa. Yo la verdad que para los juegos no tengo mucha idea, solo sé las cartas españolas, las clásicas. Pero esto no sé qué es póker. ¿Alguien sabe? No sé cómo se juega esto. ¿Vos sabés? No, la verdad estoy seguro que son más raras esas cartas. Sí, no sé. No bueno, sé. Están las de uno. Estas son las de uno. Ah, pero nunca jugué. Este juego me suena, pero no sé cómo se llama. ¿Póker? Yo creo que es el póker, creo sí. Creo que es el póker. Nunca jugué, pero creo que es el póker. Y bueno, vamos acá a ver por acá. Esta parte. Primero. Hay toda una churrasquera acá, ¿no? Y una mesada también gigante. Tremenda barra, acá como para hacer una parrillita acá, tranquilos. O para celebrar algún cumpleaños o algo donde haya mucha gente, también está muy bueno. Interesante, sí. Con pileta en la parte de allá, la verdad, con todo. Y otra pileta de este lado, porque acá hay una parte de cocina que justamente nos comentaban. Esta parte de cocina la pueden usar todos los huéspedes hasta las 10:30 de la noche. Entonces, bueno, claro. Es una opción también para si quieren traer alguna cosa, cocinarse. Una cocina bastante grande, cocto, con horno. Horno enorme, hornito vamos eléctrico. A ver el horno, a ver qué. Bueno, ah. Con asaderas y todo. Asaderas inmenso. Enormes. Hornito eléctrico, hornito, microondas. Y acá hay una pileta también con sus esponja, respectivos esponjas, jabón. También para los cubiertos, completo. Bien completito. Decoradito. Y acá una heladera. ¿Una heladera? Oso común de los huéspedes también, claro. Ah, mirá. De repente ahí acá guardan se guardan. El hielo para enfriar bastante. ¡Enfría pila! Salió pila de frío cuando sí. Abriste. Salado, sí, sí. Y está y bastante grande, ¿no?
un televisor con parlantes, eso, con theater. Con, sí, eso, mirá con theater. Mirá el aire acondicionado que está arriba tuyo, mirá qué grande. Es inmenso. Tremendo aire acondicionado. O sea, porque claro, eso pensemos que ahora estamos en medio de agosto, pero en verano, con el calor que hace, acá si no estuviera esto, sería bastante jodido estar jugando acá o hacer una parrillita. El tamaño del aire, la verdad que debe. Y una mesa bastante. De pool enorme. Sí. Gigante, mirá. Sí, la verdad que sí. Que incluso acá en Brasil hay dos tipos de mesa de pool. Hay una mesa de pool y una mesa de otra que es sinuca. Un poco más chica, ahí va. Sinuca, que nos había comentado Memi cuando fuimos. Ah, ahí va, ella eso. Nos contó que era un poquito más chico y no sé si tiene otras reglas. Sí. Pero claro, esta es la mesa de pool. Pero no me acordaba que era tan grande. Sí, enorme. Se ve que de ver las mesas de sinuca de acá. Sí, parece no más grande. Y acá mesita de ping-pong. Ah, oh, qué lindo, unos ping-pong. Qué bueno. La verdad que es muy bueno. Ah, mirá acá. Acá hay un... Un futbolito. ¡Qué rica! Para meter unos futbolitos, se pica. Sí. Los futbolitos se pican. Y acá el cartel de Happy Birthday. Ah, mira, pues justo para lo que vos decías. Para celebrar los cumpleaños. Claro. Justamente se ve que ya tienen pensado para eso. Miren esta mesa. ¡Qué lindo! Con el banco así de madera, como tronco. Pero todo como así re rústico, pero retratado. Está precioso. Sí, precioso. Y pila de mesas también que no les mostramos todavía. Bastantes mesas, si querés venir, te calentás tu comida ya, como les contábamos, o podés cocinar en el horno. Y venís y acá tenés lugar para comer, tranqui. Y mirá lo que hay acá. Acabo de ver. ¡Ah! ¡Qué divino! Otra hamaca paraguaya en la parte de arriba. Para sentarse el acá. El balcón, miren el tamaño del balcón. Hacia allá, también con más mesitas, con la vista hacia abajo, la piscina. La vista de la churrasqueira, allá la cascadita y Pablo ahí en la hamaca paraguaya. Me quedo acá. Encárgate vos del resto nos de la grabación. Acá. Bueno, vamos a ver qué más tiene, porque la verdad que es gigante. Este salón es enorme, tiene de todo. Sí, es increíble, ¿eh? Acá tiene unos almohadoncitos que ahora Pablo me graba y les muestro. Ah. Tipo unos puffs también para sentarte. Súper cómodos, la verdad. Sí. Son bien cómodos. Para jugar con niños acá. Y qué lindo eso. Y esto es como una maca. Sí. Ah, no, tiene bruta cadena arriba, no tenía chance de caerse. Ay, qué linda. Está buenísima. Muy linda, muy instagrameable. Sí, la verdad que sí, con el nombre, ¿no? Favorito atrás. Y las plantitas a los costados. Ay, creo que gira, mirá. No creo que le dé el ángulo. No. Y bueno, por acá tenemos... ¡No, me muero! ¡Miren esto! ¡No! ¡Un sillón de masajes! ¿Qué? ¡Sillón de masajes! Hay que poner, obviamente, plata para que funcione. Ah, ahí... bueno, no podía ser. Claro. Demasiado bueno para ser verdad. Y te masajeás mientras mirás una película con otra tele, televisor. También de 40 pulgadas o más. Claro, esto es bien familiar. Acá toda la familia se sienta en los sillones, varios sillones. Y acá una sala de juegos para niños, un espacio kids, como le llaman acá, con todo tipo de juegos. Los caballitos, tenés tobogán, tenés como un pelotero, pila de juguetes. Para que jueguen acá tranquis, mientras vos te masajeás en el sillón, mientras tomás algo y miran una película. La tan verdad bueno. Que está buenísimo. Qué tremendo. Tremendo, la verdad. Y acá, por lo que estoy viendo, hay más. Sigue, continúa por acá. ¡Ay, no! ¡Qué cantidad! ¿What? De Varios lavatorios, lavabos, claro. Lavatorio. Claro, hay tres lavatorios ahí y después hay baños. Acá hay un baño masculino. Y acá está el femenino. Y allá está el femenino. Claro. Y vamos a entrar a este, está más cerca. Nada, amplio, re grande, con lo necesario. Y claro, afuera tenés las piletas. Claro. Por si precisás ir al baño, estás viendo una peli acá y no tenés que irte hasta allá. Acá tenés otro baño. La verdad que está completísimo. Y está re lindo.
Miren ahora lo que les vamos a mostrar, que la verdad que es precioso. Nosotros quedamos como que wow, qué lindo que se ve esto ahora de noche. Miren, miren esto. La piscina con la cascada y las luces, miren cómo cambia ahí de color. Ahí se ve Pablo. ¿Te vas a tirar? Ah, se caía por olvidar. Todo iluminado, la verdad que queda re lindo. Está para las noches de verano tirarse ahí con todas las luces en la piscina. ¿Las luces ahí? Pero es que acá en verano con las luces te quedas igual hasta la medianoche igual, sí, tranquilazo. Debe quedar precioso. Da ganas de tirarse incluso ahora, sí. Pero ahí cuánto, 19 mañana, grados más o menos. Mañana si hace calor nos tiramos. Nos metemos en la piscina. ¿Ah? Mañana ojo. Vemos, a ver. Hoy no hizo tanto calor como esperábamos. No, llegó 22 nomás hoy, así que bueno. Bueno, esta es la parte de la churrasqueira también, que no sé si tiene luz, la verdad, creo que hay un foco ahí arriba. Debe haber acá. Debe sí. Haber para prender luz. A ver si encontramos la llavecita. Acá. Ahí escondida. Ah. Ah. Buena se hizo luz. La luz. Vea que no te ves muy bien porque el foco queda cesa. Pero se hizo la luz, ojo. Buena iluminación de noche para hacer una parrillita. Ah, aparte acá la ahí de noche. Bueno, el fueguito no, porque en realidad acá más lo que se usa es carbón, de diferencia de Uruguay y Argentina y demás. Claro. Y acá, vení así les mostramos esta parte. Pa, ya, esto de noche es una locura. Lucecitas. Miren esto lo que es. Divino. No, esto es tremendo. Precioso. Ahí como se ve la cascadita con todos los peces. Enormes los peces. Gigantes. Son divinos. No, y estas luces le dan todo el toque. El charme. Espectacular ahí a la noche. El charme, como se dice acá. En la maquita. Muy lindo está todo, la verdad. Está precioso. Y bueno, ¿ahora dónde vamos? Que también les vamos a mostrar. ¿A qué parte vamos? Ah, a la sala de juego. ¿Te habías olvidado? Sí. Yo te había olvidado. Estamos re cansados, lo que pasa, madrugamos muy salado y estamos trabajando bastante con el ebook, que en breve les vamos a contar novedades, pero bueno, les vamos a mostrar la sala de juegos, que después tenemos que hacer unos mandados. ¿Cómo está para hacer una parrilla acá? Con estas luces, tenemos de todo, está todo completo, la tabla, la verdad está buenísimo. Está bueno, vamos a comprar algunas cosas. Y metemos la parrillita, ¿cómo queda? ¿Así hay algo vegetariano o vegano? Claro. Aplastante de 8 a 1. Yo hice 5. Yo nunca había jugado el fútbol. Pero no igual se vale. Sueño de jugar desde que tiene 2 años. Vos hiciste 4. Así no va. Pero vos hiciste 4 goles igual. Sí, hiciste uno ¿verdad? Tuyo y 3 míos. En contra. Claro. Pero hice uno. Yo hice 5. Hice un gol. Pero si contamos los goles que vos hiciste,
gané 5 a 4, porque yo hice 5 goles y vos hiciste 4. Por más que 3 fueron en contra, ¿no? Tengo que jugar más seguido, porque la verdad que no sé. Y está, después tenemos las cartas, pero la verdad que no sabemos jugar, no tenemos ni idea. Así que nos vamos al uno nunca jugamos y al póker tampoco. Nosotros de cartas, truco, bueno, vos ni siquiera truco en realidad. Yo truco. Me tiene que enseñar a jugar el truco. Mal, hace mil años que estamos. Y conga. Sí. Y después el C sucio y el roba montón. El Q sucio. Y la guerra. Ahí, bueno, está, eso. Y bueno, está, hasta ahí quedé. Lo mío son los juegos de computadora. Pablo también, pero Pablo también juega a estos. ¿Viste? Pero yo soy más de... multifunción. PC gamer. Bueno, ¿y algo más para jugar? Creo que no. Claro, después está... Ah, todo, bueno, todo. Tenemos allá los sillones para ver la tele. Y tenemos libros acá para sentarnos por ahí a leer algún libro en la hamaca esta, tranqui. O en la hamaca paraguaya. Aprender portugués, si vienen algunas palabritas ahí con los libros, que supongo que son en portugués. Pero no creo que haya ninguno en español. ¿Ah? Oh. Se ha hecho la luz. Ah, mirá, tenemos para jugar acá. Podemos jugar en el espacio Kid. Porque somos como niños. Tremendo. Tremendo. No, se ponía a jugar pelotica. Quiero probar el sillón este de masajes. Que, ¿cuánto es que hay que poner? 2 minutos, 2 reales. 5 minutos, 5, 10, 10 y 20, 20. Así. Yo lo quiero probar después. O sea, es como que 2 minutos, 2 reales. 2 minutos, 2 reales. Como que decís, bueno, está bien. 20 reales, 20 minutos ya como que decís, minutos, me están robando. No, pero 20 minutos de masaje es como que te quedas dormido. Claro, aparte. En el sillón. Ah, claro, que venir a buscar a la gente del hotel a llevarte a la habitación porque 20 minutos de masaje. Sí, sí, mal. Te quedas dormido ahí en el sillón. Así que básicamente un real, un minuto. ¿Qué les parece? ¿Caro barato? Como en el Instagram cuando hacemos el caro barato con la cosa supermercado. Los que nos siguen en Instagram se ven muy bien. Y los que no nos siguen en Instagram se están perdiendo de mucho contenido que subimos todos los días por ahí. No solo de historias, sino también de reels y publicaciones. Así que síganos. Tienen acá el link en la descripción para seguirnos en Instagram. O nos buscan. Atravesamos fronteras, igual que el canal. Y ya nos siguen por allá. Sobre esta sala de juegos que Pablo en realidad se dio cuenta. Sí. Contales. Sí, que la verdad es la más grande sala de juegos que hemos visto en los hoteles que hemos ido, porque sí. Hemos ido a varios acá, tampoco hemos ido un disparate, pero hemos ido a varios y esta por lejos es la sala de juegos más grande, una locura, la verdad. Sí, la verdad que sí, es enorme, es como un salón de fiestas. Porque sí. La verdad que está pensado también, como les contábamos, como si claro. Fuera un salón de fiestas para cumpleaños, eventos. Sí. La verdad que entra muchísima gente ahí. Sí. Así que si vienen en grupo, con familias grandes, La verdad que es perfecto. Y además, claro, como vieron, no es solo el más grande, sino el más completo, porque estaba completísimo para jugar a de todo. De todo, todo. Y bueno, ahora estamos yendo al supermercado, nuevamente, segundo día, para la cena. Que claro, nosotros tenemos que comprar otras cosillas de lo que se vende habitualmente acá en los restaurantes. Por eso vamos al súper y bueno, nos hacemos algo rapidito. Ayer nos hicimos unas rapiditas con carne de soja y bueno. Es así. Algo nosotros, rápido. Nosotros justamente como somos vegetarianos, no tenemos tantas opciones tenemos mucha opción. A la mano, así que bueno, es lo que hay. Bueno, ya les mostramos la habitación, ya les mostramos el desayuno, toda la parte de adentro que les interesa, pero también se estarán preguntando qué es lo que hay afuera del hotel, si tiene piscina, qué es lo que tiene, entonces les vamos a mostrar. El estacionamiento es por acá la entrada, vamos a ir entrando. Iba a abrir la puerta. Por acá es la entrada del estacionamiento y miren la cantidad de lugares que hay. Nosotros no podíamos creer cuando lo vimos. Tienen infinidad de lugares. Es enorme. El estacionamiento es rotativo, pero nos comentaron de que siempre tienen lugar para todos los autos, para todos los huéspedes. Así que imagínense,
tienen de este lado estacionamiento y también hacia el otro lado hay otra parte también más grande, o sea que es inmenso. Bueno, ahora llegamos a la parte que les interesa a todos y a nosotros nos encantó, no podemos creer lo linda que es esta parte, la zona de la piscina y de los juegos. Vengan. Por acá tenemos un baño que es completísimo, la verdad, con pileta, espejo, sanitario, ducha, todo en la zona de las piscinas. En esta zona tenemos en donde desayunamos, es la parte del comedor, que tomamos el café de mañana. Y por acá tenemos a la piscina, que miren lo que es, con una cascada, es enorme, miren el tamaño. Es inmensa. Eso para los días de verano, los días calentitos que están haciendo ahora en invierno, no da para meterse. Bueno, por acá tenemos toda una zona para poder recostarte, descansar, tomar sol, mesas con sillas, sombrillas. Y por acá tenemos una churrasqueira, una parrilla, que también a muchos les interesa, así que si se quieren hacer un asado vegano, lo podemos hacer por acá. Con piletita, dos sillas, una mesada, está completo, la verdad está buenísimo. En esta parte tenemos una hamaca paraguaya también para recostarnos a tomar sol. Y por acá tenemos estos silloncitos que son divinos. Miren lo grande que son. Y también para recostarnos así a tomar sol. Pero no terminamos acá. Tenemos también esta zona que es preciosa, que de noche con estas luces queda increíble. Y miren, esta parte es preciosa, más para relajarse, para leer un libro acá cerca, tomar mate también, con los pececitos. Una mini cascadita. La verdad que está increíble. Y con estos asientos que me encantan. Y por acá parece que tenemos una huerta orgánica. ¡Qué interesante esto! Tenemos toda una huertita orgánica que, por lo que veo, o sea, lo poco que conozco, esto es lavanda, me parece. Hay como unos pimientitos también. Está bastante interesante. Bastante parte verde. Está re lindo. Y bueno, siguiendo por esta parte, tenemos lo que les estábamos comentando, otra parte de garage, que miren el tamaño de lo que es esto. O sea, más espacio para autos tiene. Y algo que les vamos a mostrar ahora, que nosotros todavía eso no lo probamos, es un elevador panorámico que les vamos a mostrar la experiencia, a ver, que está buenísimo también para venir y subirse, para ver la vista desde allá arriba. ¿Qué tal? Pablo tiene vértigo, yo un poco sí. También. Sí, la verdad que sí, pero como... ¿Cuatro, no? Sí, para, más alto. Pa. Nunca subí a un ascensor de estos. ¿Panorámico? Así, panorámico. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! Te puedes agarrar por lo menos. Mal. Igual la cara de Pablo. Ah, la mierda, pensé que iba un poco menos alto. Ah, la mierda, ¿cuántos paneles solares? Wow. Pablo se fija en los paneles solares en vez de la vista hacia allá. Para distraerme. Miren la playa. Ahí se puede ver la playa. Y el morro. Se ve el morro de allá a lo lejos. Bueno, toda la calle. Y una parte del centriño. Todos los edificios del centro. Ahí están los paneles solares que Pablo hablaba. Y allá se ve más el mar todavía. Toda la vista hacia allá.
acá, donde está el ascensor panorámico, es el ala 2. Acá hay dos alas. Está el ala 1, que es la parte más del hotel, y el ala 2, que antes era de posada. Ahora la verdad es que renovaron todos los cuartos, entonces tienen el mismo formato justamente que el hotel, solo que se diferencia un poco en que algunos apartamentos de acá del ala 2 tienen una mini cocina, así que eso es una buena opción para poder cocinarse también. Una banda, 45 minutos. Vamos a ver qué tal. Espinaca con ricota. Sí. Miren algo que ayer no nos dimos cuenta y no les mostramos. Acá está llena de bolsas. El lugar de las bolsas de bolsa. Bolsero. Después, acá en este cajón, miren todo lo que hay de cubiertos. Tira de cubiertos, hay sacacorchos, hay todos los utensilios de cocina. Acá abajo hay un montón de copas. Miren la cantidad de copas que hay. ¿Qué más? Para hacer fetichola. Sí, acá hay tazas, platos, pila de platitos, platos, de todo un poco. Y acá hay más asaderas, hay colador, bowl, ollas. Hay de todo. Sí. Así que eso no nos dimos cuenta ayer, pero para que sepan, si se vienen a hospedar acá, no precisan traer nada. Tienen todo acá. Y amor, ¿qué es lo que te está gustando del hotel? ¿Qué es lo que más te está gustando? Así lo que más, lo que más me está gustando, o sea, primero nada, lo que más me gustó fue la sala de juegos, porque el ping-pong está buenísimo. Aparte metimos ahí ping-pong, pool, futbolito, o sea, bien completo. Eso estuvo muy bueno. Y después la piscina no pudimos aprovecharla. Sí, no estaba tan así caluroso. Claro, pero debe estar bastante buena. Y lo otro que me gustó mucho fue la decoración. Como que la decoración externa, la parte de la fuente, ahí que tiene todos los peces y toda esa decoración así. Y los lugares para sentarse. Como que había mucho silloncito y mucho, ¿no? Así lugares para tirarse, estaba bueno. ¿Y vos? ¿Qué tal? ¿Qué fue lo más te gustó? Yo coincido con la parte del patio. Me gustó bastante para poder caminar de noche, más que nada con las luces en la piscina y en el patio. Está muy bueno, la fuente con los pececitos. Pero otra cosa que me gustó también fue el desayuno, bastante variado. Ah, y a mí más que nada me gustan las cosas dulces ahí para elegir. Y eso, la verdad que fue lo que más me gustó. ¿Haciendo lobo? ¿En qué andas? Haciendo libro. Acá terminando. Trabajando acá en el hotel. Sí. Aprovechando la vista del día precioso. Está divina. Hoy día de playa. Sí, hoy está hermoso. Hoy, si no fuera porque está. Sí. Queríamos playa. Pero el libro, ¿cómo va? Ya casi, ¿no? Ya casi. En unos días ya sale, como les dijimos. Y bueno, van a tener toda la info para venir acá a vivir a Brasil. Así que, ojo, estén atentos, muy atentos a nuestras redes, a Instagram y a YouTube. Sí. Porque en cualquier momento ya les vamos a avisar del lanzamiento. Y ojo al gol, porque va a haber precio promocional al principio cuando lo lancemos. Así que estén atentos para poder adquirirlo lo más rápido posible. Y bueno, ¿qué te está pareciendo el hotel hasta ahora? ¿Te está gustando para hospedarte por acá en tus próximas vacaciones? Te contamos que tenemos una gran sorpresa para los suscriptores de Atravesemos Fronteras. Para vos, que ahora mismo estás mirando este video y sos suscriptor de nuestro canal, ¿qué sorpresa tenemos? Y es que el Hotel Favaretto les está dando un 5% adicional a los suscriptores de Atravesemos Fronteras con el cupón Atravesemos10 en su página web, adicional a todos los descuentos que tienen también en su sitio. Y esto va para las reservas hechas en el mes de agosto hasta el día 31. Pero ojo, no solo es para hospedajes que sean hasta el 31 de agosto, es para hospedajes que sean hasta el 30 de noviembre. O sea, vos podés reservar hasta el 31 de agosto tu hospedaje, ponele si venís la segunda quincena de noviembre y ya vas a tener también el descuento, así que está muy bueno. Y también te invitamos a que guardes este video. Tenés acá mismo en YouTube un botón en la barra donde están los likes, que ya puedes dejarle like al video,
para apoyar el contenido, lo dejás guardado con ese botoncito y ya lo tenés listo, preparado para poder volver a consultarlo para tus vacaciones luego. Y también te invitamos a que lo compartas con las personas a las que les pueda interesar, les pueda venir bien este video, porque justamente hay que compartir las cosas que son buenas y te lo van a agradecer mucho, por un lado, y nosotros mismos te lo vamos a agradecer también, porque nos vas a ayudar a compartir toda esta información con todo el mundo. Bueno, vamos a mostrarles, mientras nos acompañan caminando con nosotros, qué es lo que hay acá cerca del Hotel Favaretto, qué es lo que pueden hacer, a dónde pueden ir. La verdad, la playa está bastante cerquita de acá del hotel. Queda ahí a nuestras espaldas. Les recordamos que está en la Rúa Intendente John Núñez Viega, 1866. Viene del corazón del centro de Ingleses. Toda esa info igual va a estar en la descripción del video. Pero bueno, les comentamos. Está el shopping de Ingleses que ahora estamos pasando por acá. Que bueno, en realidad va a inaugurar en algún momento. Todavía no. Y por acá está el centro de Ingleses. Está bien ubicado en una zona central. O sea que tienen de todo. Tienen parada de ómnibus, tienen restaurantes. Y ahora voy a girar la cámara y les voy a mostrar para adelante que es todo lo que hay. Acá a nuestra izquierda hay un mercado, un supermercado, almacén, que venden de todo. Ahí lo tienen bien en la esquina. Sí, es un mercadito que no es muy muy grande, o sea, es un supermercado enorme, pero para hacer un mercado es bastante amplio, tiene bastante cosa. Y justamente este lado, este es el shopping de Ingleses. Y bueno, ahí en la esquina ya se ven comercios que ahora les vamos a mostrar mejor. Esa es la SC-403. Sí, hay un cambio también por allá enfrente. Allá enfrente tienen un cambio, todo del lado izquierdo. Tienen pila de restaurantes, comercios. Hay un Bob's por ahí, locales de ropa. Todo hacia allá, es bien la zona céntrica. Que por acá había un cartel que decía Ingleses, pero lo sacaron. Sí, I love Ingleses o algo así, ¿no? Sí. Y bueno, ahora hacia nuestra derecha van a ver lo cerquita que queda la playa. Miren, acá también venden crepes. Un mini supermercado también por acá. Sí, marcadito, sí. Una farmacia por allá adelante. Acá ahí venden helados, acá pizzas. Bueno, después hay de todo, esta farmacia. Sí, acá hay de todo. Y bueno, acá esta es la parte que queda bien enfrente a la playa. Por acá vamos a entrar, ya les vamos a mostrar dónde cruzamos. Ahí tienen un buffet, como les mostramos. Mira, para que tengan en cuenta. Para que tengan en cuenta así el precio por kilo. Allá siguen los restaurantes, todo tipo de comercios, hay de todo, cervecerías. Y acá está la playa. Tan cerquita estamos en la playa, es una cuadra. Sí, sí, la verdad estamos viendo una cuadrita. Una cuadrita nomás. Y ya estamos. Sí. Y ahora les vamos a mostrar cómo está la playa. Sí. Que tiene pinta de que está preciosa. Y por acá me parece que venden caipiriñas. Bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mucho gusto. Estamos grabando para nuestro canal. ¿Qué? Mi nombre es Germán. Germán, mucho gusto. Ellos nos habían escrito por Instagram que estaban con un negocio de verdad de bebidas. Sí, correcto. ¿Qué venden? ¿Qué es lo que venden? A ver, vamos a contarles. De whisky, caipira, todo lo clásico. Claro. Impecable. Sí, está bien, claro. Claro. Así que para que tengan una idea de cuánto están. Caipiriña está 15 reales, papas fritas 15 también, ¿no? Tenemos la promo de 2x25 las caipiras. Ah, y qué bueno. Ah, qué bueno. Ahí va, está, también la claro. Promo, así que siente bien. Van a estar, o sea, van a obviamente seguir en la temporada y eso, ¿no? Sí, hoy ya venimos claro. A morar acá. Sí. Chicos, les cuento que emprendimos este viaje sí. Gracias a los videos de ustedes. Ay, en serio, nos alegra mucho. Sí, no, desde el año pasado. Qué bueno. Por YouTube, tuvimos la idea de dónde podemos ir por seguridad, por economía, por estado. Claro, claro. Qué bueno. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. La mujer de él fue la que más alta que era usted. Sí, hablamos con ella por Instagram. Sí. Bueno, decimos morar, gracias a los videos de ustedes.
ya toda la información, que me están dando, con respecto a qué conviene, qué moneda traer. Sí, claro. El tema de los papeles. Sí, los documentos, todo. Qué bueno. Así que hoy por hoy está bueno, y lo puedo expresar, porque nosotros estamos hace 3 meses morando acá. Sí. Seguimos paso a paso, como decían ustedes, chicos, hagan a poquitas las cosas, cómo va a salir más barato, todo eso. Claro. Que es importante venir con toda la documentación. Claro. Sí. Y en un mes ya teníamos el cartón de residencia. Ah, qué bueno, así que buenísimo. Fue re ágil. A nosotros la planificación nos llevó un año. Claro. Dijimos, bueno, vamos mañana y Claro. Sí. Planificamos tranquilo para venir ya bien armado. Bien organizado, claro. Está bien. Bueno, ahora se tienen que venir todos acá. Bueno, sí, los que vienen en estos meses de vacaciones, ya saben. Ya saben. Punto. Es acá. Punto drink. Punto drink. Ya saben, hay pagada obligatoria. Punto drink. Acuérdense el descuento para todos, ¿eh? Dale. Buenazo. Bueno, nosotros estamos haciendo un video, ahora vamos a mostrar cómo está la playa. Sí. Que estamos grabando por acá cerca, así que este video lo más probable es que salga el domingo. Así que. Genial. Buenazo. Bueno, mucho gusto. Bueno, ya saben, los tragos acá, bien cerquita de la playa, mientras nosotros vamos tomando nuestra cerveza y no terminamos. Y les vamos a mostrar, no saben cómo está la playa. Un poquito ahora, pero. Está bien verdecita. Está preciosa el agua, está divina la playa. Hay como 20 grados más o menos, pero de sensación térmica hay un poco más en realidad. Hoy hizo un día de playa, son más o menos las 3 de la tarde, pero está precioso en pleno agosto. Miren cómo está el día de hoy la playa, miren lo que es el color ahí verde del agua. Algunas nubes, pero está divino. No, la verdad está increíble, ¿eh? Y hay algunas personas. Hay bastantes. Para hacerme a gusto. Tomando sol. Sí. Aparte, consideremos que ahora la faja de arena es mucho más grande, entonces sí. La gente no se abulta tanto. Están más repartidas, pero claro. Hay bastante gente. Y en el hotel les queremos contar, estamos en el desayuno y escuchamos muchas personas chilenas que la verdad que están viniendo ahora en estos meses de agosto. Les mandamos un saludo también a toda la gente de Chile que está viniendo acá a vacacionar y que nos siguen. Que la verdad se escucha mucho, mucho por acá de Chile. No sé si nos meteremos. Me gustaría meterme, pero no sé. El que se tiene que meter es Juan. No, ¿por qué? ¿Vos dijiste que te ibas a meter? No, era si llegábamos a los likes en el no video llegamos. De ingleses. Nos llegamos. Claro. Vayan al video a darle like. Así me tengo que meter en invierno. Claro, es que para venir a tomar una cervecita, tomar unos mates, así, está bárbaro. No sé si para meterse en el agua, pero. Sí, no sé. Para venir así en modo tranqui, yo simplemente de short y remera y tomando aparte cervecita, o sea, lo más bien. Ahora, para meterse, bueno, tenés que justo ligar como ahora que acá salió el sol. Que a veces se pone de 24, 25 grados y ahí. Sí, veníamos de días muy fríos, la verdad. Sí. Ahora recién están haciendo unos días un poquito más lindos, sí. Porque estaba haciendo mucho frío. Sí, hubo un par de días que hubo una especie de ola de frío que estaba haciendo que 13, 14. Sí, sí, para nosotros es mucho frío eso. Sí, ¿no? Bueno, ¿y te vas a meter o no te vas a meter? Me dan tremendas ganas de meterme, pero no sé, está medio, como hay mucho viento, está medio fresquito, pero en realidad hace calor, no sé cómo estará el agua, vamos a fijar. ¡Oh! Casi me mato. ¿Sí? ¡Es pesada! ¡Anda! Bastante bien igual, te metiste un poco, ¿eh? Sí. En realidad te metiste, sí. No sabía, anda, ¿tanto? Helada.
Capaz que porque estos días que venía, que estaban haciendo 13 grados, 14 grados, como que quedó más fría, ¿no? Puede ser. Parece una playa de las del sur de la isla, no parece la del norte. Claro. Debe ser por eso, sí. Ayúdame a subir. ¡Oh, espera! ¡No! ¡Oh! Bueno, amigos, sobre el hotel se estarán preguntando dónde consiguen la página web. Bueno, se la dejamos en la descripción de este video acá abajo, tienen el link con toda la info. Y sobre los hospedajes, que se estarán preguntando también, ¿cuánto cuestan los hospedajes en este hotel? Ahora mismo, mediados de agosto, está más o menos en 300 reales, 320 reales para dos adultos el hospedaje por noche. Ahora, en temporada alta les preguntamos, o sea, diciembre, enero y febrero, más o menos cuánto estaría. Y nos dijeron que, bueno, depende un poco de la disponibilidad y de varias cosas, pero más o menos va a girar en torno a unos 400 reales. Así que bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden de suscribirse, dejar un like en el video y comentar también. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.